Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar retroalimentando un poquito lo que discutimos en las últimas dos clases, ¿verdad? En el último documento compartido, el cual decía unidad 2, 19 de octubre, empezamos a hablar sobre vectores en R2. Dice vectores en R2 y R3, pero los vectores en R3 van a ser abordados hasta el día de hoy, ¿verdad? Estamos en el texto de Coleman, como podían apreciar por ahí, ¿verdad? Se recordó lo que era un sistema de coordenadas, tanto en R como en R2, ¿verdad? Se definió un vector como un arreglo matricial en el cual uno de los dos subíndices tenía que ser 1, es decir, podría tener un vector de 1 por n o de n por 1, dependiendo si era un vector fila o un vector columna, ¿verdad? Recordamos también de R2 un poquito la representación, voy a dar un poquito de zoom por aquí. Mencionamos hasta el momento dos tipos de representación. En este documento está la tercera, ya la voy a mencionar. Entonces, partiendo de esto que tenemos aquí, yo puedo representar, vean bien, el vector U. Acá está como punto porque no tiene el igual, pero el vector U puede ser representado como x1, y1. De manera similar, yo puedo expresar ese mismo vector U como R y el ángulo. O sea, jóvenes, yo puedo decir R igual a raíz cuadrada del primer componente al cuadrado, más segunda componente, también al cuadrado. Habíamos discutido que era como una hipotenusa de Pitágoras, ¿verdad? Y el ángulo se puede plantear como la tangente del ángulo, igual, en este caso, y1 sobre x1. Eso un poquito en cuanto a la representación para un vector en R2. Ahora, hay otra cosa que es de utilidad, ¿verdad? Mencionaba yo en el área de la física, porque esta clase de vectores y matrices es de área físico-matemática. Voy a hacer la aclaración por aquí, permítame que saco mi marcador, ¿verdad? Entonces, mire, básicamente yo tengo dos componentes aquí, si formáramos un pequeño paralelogramo, ¿verdad? Una componente es la horizontal, esta que estoy marcándole aquí. Y la otra es la vertical, la que estaría acá arriba, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista físico, óigame bien, para usted que va a llevar física 100 o una de esas vainas después, ¿verdad? Resulta que yo puedo expresar también la componente horizontal. Viendo esto, jóvenes, viendo esto, ¿verdad? En función de R y teta. Entonces, la componente horizontal, acá es X, ¿verdad? X, jóvenes, sería este segmento que tengo yo aquí a la derecha, ¿verdad? Abajo, ese que está en anaranjado en este momento, ¿verdad? Entonces, yo podría iniciar diciéndole, bueno, tangente del ángulo, perdón, seno del ángulo, suponiendo que aquí está el ángulo, ¿cómo se definiría en función de X y Y, jóvenes? ¿Cómo se define seno según las razones trigonométricas? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Correcto, el opuesto, ¿están de acuerdo que sería este que tenemos aquí a la derecha? ¿Ese es X o Y, jóvenes? Y, ¿verdad? Y su compañero dijo entre la hipotenusa es esto que tengo aquí. En función de X y Y, ¿cómo escribo la hipotenusa? Entre U. Oiga bien la pregunta, en función de X y Y, ¿cómo describo la hipotenusa? Cuadrada de X. Sí, señor, dígalo sin miedo al éxito, ¿verdad? Raíz cuadrada de X1 más raíz más XY. Es X1, perdón. A ver, dígalo bien, señor, que escuchó un solo relajo ahí. Raíz cuadrada de X1 al cuadrado más raíz más Y1 al cuadrado. Ahora sí, gracias. Es decir, podríamos decir que es Y1 sobre R, ¿verdad? Parto de esto, jóvenes. Dijimos que un vector se puede representar como R y teta. Eso dijimos, ¿verdad? Entonces sería Y1 entre R. Ah,
Y si yo quisiera despejar para Y1, ¿qué pasa a hacer R a la izquierda? Multiplicar. Así es, entonces Y1 es R por el seno del ángulo. De manera similar, jóvenes, yo le puedo escribir cuál es el coseno del ángulo. Voy a borrar esto momentáneamente. Coseno del ángulo. ¿Cómo se define según las razones trigonométricas? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Correcto. El adyacente sería la longitud que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, ¿cuál? X. X. X o X1, ¿verdad? Y la hipotenusa es raíz de X cuadrado, 1 cuadrado más Y1 cuadrado. O sea, ¿están de acuerdo que es R? Sí. ¿Cómo quedaría X1 si lo despejamos aquí, jóvenes? R por coseno de teta. Correcto, R por el coseno del ángulo. Entonces, quiero que recuerde usted lo siguiente. En física es muy común necesitar descomponer una fuerza, valga la cacofonía, en sus componentes, horizontal y vertical. Para toda la gente, repito, que está en el área de ingeniería, todos llevamos física, ¿verdad? Si usted está en el área de matemática, pues no lleva física. En el nuevo plan sí van a llevar, dicen, ¿verdad? Pero no sufrimos por eso todavía. Entonces, para el resto de ciudadanos del área físico-matemática, todos llevan física. Entonces, dije que la fuerza se descompone o se expresa normalmente según sus componentes. Entonces, vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Según si estamos en movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, pues esas fuerzas se van a igualar a cero o se van a igualar a masa por aceleración, ¿verdad? Un poquito de fumada de física. Entonces recuerden, la componente horizontal, jóvenes, es X o es Y. X. X. Entonces las componentes horizontales, oiga bien, las componentes horizontales son R por el coseno del ángulo. Las componentes verticales son R por el seno del ángulo. Entonces, repito, la componente horizontal va a llevar R y coseno del ángulo. Y la componente vertical va a llevar R y el seno del ángulo. Solo permítanme para recordar que les hablé un poquito de la descomposición de fuerza. Voy a pegar esto por allá, ¿verdad? Cuando digo por allá es en Telegram. Seguida de la última imagen que les había compartido por allá, ¿verdad? Bueno, voy a borrar esto un momentito, ¿verdad? Entonces, recapitulando, hablé de dos formas de representación para un vector. La forma cartesiana, que es la más común, ¿verdad? X1, Y1, ¿verdad? Donde se supone, ¿verdad?, que la cola está en el origen y la cabeza del vector, donde está la flechita, mire, está exactamente en las coordenadas del punto, ¿verdad? La otra forma era que U fuese R y teta. Entonces, si a mí me dicen 3 a 22 grados, por ejemplo, yo entiendo que 3 es la magnitud o la hipotenusa de ese triángulo que se forma y que teta es el ángulo, ¿verdad? Y yo podría encontrar X1 y Y1, así como describimos o como está en la última imagen de Telegram. Hay otras formas, jóvenes, para poder representar esto mismo que parte de los vectores unitarios. La voy a escribir, mire, U también se puede expresar como X1 en I más Y1 en J. Aclaración. Esto se llama combinación lineal, ¿verdad? Y lo vemos en la tercera unidad, pero aquí expresan ya esos vectores como tal. Entonces, I unitario en R2 es 1 y 0. J unitario en R2 como vector, ¿verdad? Sería 0 y 1. Es decir, son vectores jóvenes que están en la parte horizontal a una unidad, ¿verdad? Y en la parte vertical también a una unidad de distancia. Por eso se llaman vectores unitarios. Lo voy a marcar yo por aquí, ¿verdad? Este sería entonces uno de los vectores y este sería el otro. Dije una unidad en ambas direcciones, en el desplazamiento horizontal y en el desplazamiento vertical. Esas van a ser, jóvenes, las tres formas que vamos a conocer nosotros para representar un vector. ¿Cómo digo que llamaban, profesor? La primera es cartesiana, porque tiene que ver con las coordenadas. ¿Dónde está X, Y y dónde va a estar Z cuando hablemos de R3? La segunda se llama forma angular o forma polar, porque tiene que ver con el ángulo. Y la tercera se llama representación vectorial. Mucho cuidado, jóvenes, porque a veces, me lo escriben al revés, ¿verdad? Como el revés ingeniero, ya le muestro, permítame. A veces a mí me pueden poner, jóvenes, llamémosle B a otro vector, está arriba, ¿verdad? Y me pueden decir 3J menos 2I.
Es común, jóvenes, es común al principio, ¿verdad? Cuando usted no está familiarizado con esto, que usted me diga, ah, profe, mire, eso es 3, menos 2. ¿Será correcto ese 3, menos 2, jóvenes, sí o no? No. No. Mira lo que No. estás diciendo. ¿Por qué no? Porque el vector unitario está multiplicando a la coordenada en Y. Bien, para aclararle un poco a sus compañeros, si gustan jóvenes, escribamos B partiendo de los vectores que definimos aquí abajo, de Y unitario y J unitario. 3 por J, ¿cuánto daría? Cero y tres. 0 y 3, ¿verdad? ¿Cuánto daría 2 por I? Dos y cero. Y si resto esos dos vectores, como decíamos antes con las matrices, ¿qué obtendría? Dos y Dos y tres. tres. Menos 2 y 3, ¿verdad? Por esa razón, jóvenes, es que esto no era correcto, ¿verdad? Entonces dije, cuando usted le dé en la representación vectorial, ordénela. Primero va I, después va J y así van el resto de vectores unitarios. Si estamos hablando de R2, primero va I y después va J. Les voy a confesar que lo que hago yo es, veo el coeficiente de la I. Oiga bien cómo lo veo yo, ¿verdad? Dije, observo el coeficiente de la I. Esa es mi primer componente. Luego observo el coeficiente de la J y esa es mi segunda componente. De esa manera, jóvenes, no va a haber duda, ¿verdad? De cómo expresar entonces de forma cartesiana un vector. Usted dirá, profe, pero si lo tengo de forma vectorial, ¿para qué lo ocupo de forma cartesiana? Bueno, como ya hablamos en la clase anterior, jóvenes, sobre operaciones básicas con vectores, cuando yo hago suma, resta o multiplicación por un escalar, es más cómodo hacerlo de forma cartesiana. No digo que no se pueda hacer de otra manera, ¿verdad? Pero ya vimos en clase, la clase anterior, que es más cómodo hacerlo de forma cartesiana. Voy a borrar esto un momento, la imagen ya está en Telegram, no se preocupe, ¿verdad? Bajo un poquito más por aquí. Aquí hablábamos de cómo formar un vector a partir de dos puntos, restando las coordenadas. Aquí se habló de la magnitud, ¿verdad? Mire, es una hipotenusa, básicamente, raíz de x uno cuadrado más y uno cuadrado. Mencioné también, ¿verdad?, que algunos textos en lugar de un par de barritas ponen dos. O sea, hay textos que solo dicen, mire, esto es la magnitud del vector u, esto, ¿verdad? Pero hay otros que lo expresan de esta manera. A eso le llaman magnitud o norma. Es lo mismo, es una hipotenusa, una longitud, ¿verdad? Acá hablamos de las operaciones básicas con vectores. Hablamos de suma, resta y multiplicación por un escalar, ¿verdad? En la suma mencionamos tres opciones. Suma algebraica, que se suma así como sumábamos matrices de forma convencional. Hablamos método del polígono y método del paralelogramo, ¿verdad? Había ejemplos por ahí. Esto era lo de la multiplicación por un escalar, ¿verdad? Ah, aquí aparecía lo que yo mencioné antes, que si yo tengo dos vectores originales, llamémosle U a este y B a este, si yo formo el paralelogramo, ¿verdad? La diagonal principal que se forma aquí, esta es la suma, ¿verdad? Y la contradiagonal o la otra diagonal que se forma acá, miren, pues es la resta. Eso lo discutimos de forma gráfica en la clase anterior, ¿verdad? Aquí estaba una aplicación sobre física de fuerza resultante, ¿verdad? Lo descomponen, miren. Componente horizontal, componente vertical, y esta es la magnitud de la fuerza, ¿verdad? En este caso, la hipotenusa. Acá menciona ángulo entre vectores. Llegamos a una formulita, básicamente, ¿verdad? La formulita, jóvenes, aparece aquí. Cuando yo ocupe el ángulo entre dos vectores, voy a plantear coseno del ángulo igual a u punto b entre magnitud de u por magnitud de b. Repito, siempre que yo necesite el ángulo entre dos vectores, pues voy a plantear esa operación, ¿verdad? A menos que ocurriera algo por lo cual yo piense que esos vectores son perpendiculares, normales u ortogonales, o llegara a pensar yo que esos vectores son paralelos. Si no es ninguno de esos casos, pues así, con esa formulita que está en pantalla, encontramos el ángulo entre los vectores. Por acá define lo que es un vector unitario. Es un vector cuya longitud es 1. Eso es básicamente un vector unitario, ¿verdad? Para ser unitario, un vector, miren jóvenes, yo lo puedo multiplicar por el recíproco de su magnitud. Por eso dice que tiene que ser un vector no nulo. Si fuera un vector nulo, su magnitud es cero y evidentemente la división por cero no está definida. Entonces, para poder hacer cualquier vector unitario,
Si yo tengo su magnitud, hago 1 entre la magnitud multiplicado por el mismo vector. De esa manera, jóvenes, repito, convertimos cualquier vector en vector unitario. Acá aparece un ejemplo sencillo. Me dan un vector x que es menos 3 con 4. Yo lo hubiera llamado u o v para no confundir la x con las coordenadas, pero así lo dice el libro, ¿verdad? Entonces me dice que su magnitud es 5. Por tanto, dice, el vector este, ya lo llaman húmero como vector unitario, sería un quinto por el mismo vector original, ¿ven? Aquí está menos 3, 4, aquí también, ¿ven? Solo que lo multiplicaron por el recíproco de su magnitud. Y comprueban aquí, ¿verdad? Que es un vector unitario, ya que, miren, al calcular su magnitud, esa da 1. Entonces, de nuevo, un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1. Si yo necesito un vector unitario, pues lo puedo tener multiplicando el vector por el recíproco de su magnitud, o sea, por 1 entre su magnitud. Y por acá, jóvenes, aparecían ejercicios disponibles, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que se discutió la clase anterior. En la de hoy, miren, tenemos eso en pantalla. ¿Me confirma si ya sale la fecha de hoy, jóvenes? Sí, Sí, se ve. sí. Listo, denme un minuto, entonces ya empezamos. Bien, para hoy, 25 de octubre del año 2021, dice continuación de vectores en R2 y R3. Seguimos en el capítulo 4 de Coleman. Hoy, jóvenes, ya pretendo presentarles R3, ¿verdad? Solo habíamos hablado de R2 antes y había mencionado que dicen los físicos que nosotros vivimos en R4, ¿verdad? Las tres coordenadas habituales más el tiempo. Pues bien, acá tengo un vector, miren, pero de n dimensión. Básicamente ese vector tenía una columna y tendría n fila, ¿verdad? Acá menciona cuando dos vectores son iguales, ¿verdad? Habíamos mencionado nosotros antes, cuando hablamos de matrices, que dos matrices eran iguales cuando tenían los mismos elementos en la misma posición, ¿verdad? Pues dos vectores van a ser iguales cuando tengan los mismos elementos y en la misma posición. Aquí habla sobre operaciones con vectores. Vean que la mayoría de estas van de acuerdo al sentido común, ¿verdad? Acá me dice que la suma es conmutativa. Acá me dice que la suma es asociativa. Me dice que existe un vector cero, tal que el vector u más cero es lo mismo que cero más el vector u, y eso es u. Para cada vector u en Rn existe un vector menos u, que pertenece al mismo espacio, tal que u más su opuesto aditivo me da el vector cero. En la tercera unidad, jóvenes, vamos a ver que ese vector cero puede cambiar, no siempre es el usual, ¿verdad? Cuando digo el usual, me refiero a 0, 0 o 0, 0, 0, ¿verdad? Acá habla de la multiplicación por un escalar. Es distributivo, es asociativo, ¿verdad? Y me dice que 1 por u es lo mismo que el vector u. Todas estas propiedades van de acuerdo al sentido común, no cambia ninguna. Acá empieza, miren, jóvenes, acá empieza lo bueno, ¿verdad? Visualización, me dice, de R3. No podemos trazar dibujos de Rn para n mayor que 3. Sin embargo, como R3 es el mundo en el que vivimos, podemos visualizarlo de manera similar a la que usamos en R2. Primero fijamos un sistema de coordenadas eligiendo un punto denominado origen y tres rectas llamadas ejes coordenados, cada una de las cuales pasa por el origen, de modo que sea perpendicular a las otras dos. Estas rectas se llaman ejes X, Y y Z. En cada uno de los ejes coordenados elegimos un punto para fijar las unidades de longitud y las direcciones positivas. Estos, jóvenes, repito, se hace por con... A ver, ¿cuál es la palabra? Déjenme ver. Esto se hace por acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo así, ingeniero? En R2, por ejemplo, yo trazo estas dos líneas, usted inmediatamente se imagina un plano cartesiano. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo W aquí y acá le pongo menos 1, menos 2? Acá le pongo 1, le pongo 2 y acá le pongo que esto es Z. Esto sería un eje de referencia, ¿verdad? Pero no sería el plano cartesiano que por conveniencia nosotros definimos como X y Y, ¿verdad? Repito, esto que le acabo de dibujar es otro eje de referencia inventado, ¿verdad? Se acordó por convenio que si estamos hablando de R2, el desplazamiento horizontal se llama X, el vertical se llama Y. Si me desplazo a la derecha, ¿X es positivo o es negativo, jóvenes? Positivo. Positivo. ¿Y si me desplazo a la izquierda? Negativo. 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 Entonces, algo similar, gracias a ambos, algo similar sucede en R3.
Y en este momento, como voy a hacer un ejemplo práctico, necesito que gire su cabeza un momento. ¿Para dónde, ingeniero? Ya le explico, permítame. Deberá haber algún lugar, posiblemente en el lugar donde usted se encuentra, si está en su casa, si está en la oficina, donde quiera que sea que esté, donde dos paredes verticales se crucen. Gire un poco la cabeza y vea dónde dos paredes verticales se cruzan en una esquina. Ya encontró ese lugar, ¿verdad? Perfecto. Baje un poco la mirada hacia el piso. Va a notar que en el piso hay una esquinita donde se unen las tres superficies mencionadas. Dos paredes que se unen en una esquina, ¿verdad? Y el piso. La idea visual que deberían ver jóvenes es más o menos esta, ¿verdad? Dije, dos paredes. Esta es una pared, ¿verdad? Y esta es otra pared. Y dije el piso, ¿verdad? Este puntito que está acá, jóvenes, que se ve en esa esquina que le dije que viera usted, se conoce como el origen, ¿verdad? Y por conveniencia también acordamos, oiga bien, acordamos lo siguiente. Este se va a llamar eje X, este se va a llamar eje Y y este se va a llamar eje Z. Así como acordamos nosotros en R2, ¿verdad? Si acá tengo 0, pues acá voy a tener 1, acá voy a tener 2, etcétera, ¿verdad? En sentido contrario, pues tendría los negativos. Ahí hay una arista oculta para que vea que el viejo yo dibuja también, ¿verdad? Y es positivo hacia la derecha, mire, 1, 2, 3, etcétera. Sería negativo en sentido contrario. Ahí están las aristas ocultas para que vea que el viejo llevó dibujo, ¿verdad? Y en la parte vertical tenemos Z, positivos hacia arriba, mire, como que diga piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, etcétera. Y negativos hacia abajo. Y ahí están también las aristas ocultas para que vea que el profe sí llevó dibujo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no es que si yo le pongo Y al de arriba, le pongo Z al de la derecha, y le pongo X al de la izquierda, esté malo. Sería otro sistema de referencias. Entonces, para que todos visualicemos lo mismo, se acuerda que donde usted tiene, oiga bien, donde usted tiene visual, solo permítame que iba a pegar esto por aquí, ¿verdad? Donde usted tiene vista en ese cuarto que se encuentra en este momento, en la pared que usted vio, ¿verdad? Donde usted está sentado o parado, escuchándome en este momento, se considera el primer octante. ¿Por qué octante, profesor? Bueno, también se lo explico, no es molestia. Cuando hablábamos de R2, esas dos rectas perpendiculares me generaban cuatro regiones. Primera, segunda, tercera y cuarta. Por eso se llamaban cuadrantes, porque eran cuatro. Profe, ¿y por qué aquí son ocho? Bueno, podríamos partir, jóvenes, de la misma idea, ¿verdad? Si solo viéramos X y Y. Oiga bien, si solo viéramos X y Y allá en R3 a la derecha, veríamos cuatro regiones, ¿verdad? Así como los cuadrantes. Pero sucede que ahora ya no son cuatro, son ocho, porque si yo tomo esos mismos cuatro cuadrantes donde Z es positivo, tengo cuatro opciones. Pero si tomo esos mismos cuatro cuadrantes donde Z es negativo, tengo otras cuatro opciones. Eso me divide, jóvenes, R3 en ocho regiones, ocho zonas, ¿verdad? Por esa razón se llaman octantes, porque son ocho, ¿verdad? Y el que sí debemos conocer todos es el primer octante, que como dije, es donde estaríamos nosotros ubicados en este momento que lo puse a ver la pared, para ubicar un puntito en la esquinita donde se unen las dos paredes y el piso, ¿verdad? Entonces, donde nosotros estamos, que tenemos vista con el origen, ¿verdad? Eso se llama primer octante. Podríamos decir, jóvenes, que es donde todas las variables son positivas, ¿verdad? Lo mismo sucedía en R2, en el primer cuadrante, aquí. ¿Qué signo tiene X y qué signo tiene Y, jóvenes? Positivo. Entonces, donde todas las variables son positivas, mire, es mi primer cuadrante. Acá donde todas las variables son positivas, donde estamos nosotros, sería el primer octante. Sería más o menos la región que le voy a marcar por aquí, mire. Si tratáramos de dibujar así como un cubito, mira, sería esta región aquí, ¿verdad? Imagínense que usted está ubicado dentro, oígame qué hermoso pichingo. Imagínense que usted está ubicado dentro de ese cuarto cuyas paredes están en color verde. Eso representaría, jóvenes, el primer octante. Y de esas regiones, como dije, ¿verdad? Se puede apreciar gráficamente que serían ocho regiones, ¿verdad? Los mismos cuatro de los cuatro cuadrantes donde Z es positivo. Y los mismos cuatro de los cuatro cuadrantes, pero donde Z es negativo. O sea, jóvenes, en la parte de abajo, ¿verdad? Bien. Lo otro que se acostumbra a hacer cuando se les presentan los ejes de coordenadas, en este caso R3, ¿verdad? Es ubicar puntos.
No sé si recuerdan, jóvenes, que cuando hablamos de plano cartesiano, antes, aquí en 110, ¿verdad? Pues se comenzaba ubicando puntos. Le decían, ubique punto 3,1, ubique menos 1,2, etcétera, ¿verdad? Lo mismo sucede en R3. El orden, oiga bien, el orden propuesto para R3 es X, Y y Z. Repito, el orden sugerido que vamos a acordar usted y yo en R3 es X, Y y Z. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aprovechando el pichinguito de la pantalla, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, que X vale 1, no, perdón, que X vale 2, que Y vale 0 y que Z vale 1, llamémosle punto A a este, ¿cómo lo podríamos ubicar, jóvenes? A ver si me ayudan. Partimos del origen siempre, el puntito azul, ¿verdad? ¿Para dónde agarro primero? Dos en X. Bien, le voy a hacer caso, hijo, a ver a dónde llegamos. Solo permítanme, voy con anaranjado para resaltar un poquito del movimiento. Entonces, partimos del origen y me dijo, me muevo dos en X, llegué hasta aquí. Ahora, ¿para dónde agarro? ¿Derecha o izquierda? En Y. No, en yo nada, Y cero, solo uno para y arriba. correcto, como Y es cero, no me desplazo horizontalmente. Me quedo exactamente aquí donde está la X, mire aquí. Pero ahora nos desplazamos Z. ¿Cuántas unidades? Uno. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. 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 Uno hacia arriba, ¿verdad? Más o menos ahí, mire, está el uno hacia arriba. Y le voy a marcar por aquí, miren, jóvenes, que ahí estaría el puntito que nosotros llamamos A, ¿verdad? Así es, jóvenes ilustres, cómo se ubican puntos en R3. Primero me desplazo X, luego me desplazo Y y luego me desplazo Z, ¿verdad? Y yo decía, recuerden que así fue, ¿verdad? Cómo se nos definió a nosotros cómo ubicar puntitos en R2. Me dijo el profe o la profe de 110, mire, primero me desplazo en X, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Luego me desplazo en Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Donde termine, pues ahí queda el puntito y listo, ¿verdad? Esto nos va a permitir, jóvenes, poder ubicar en R3 no solo puntos, sino otras figuras geométricas, como segmentos, como rectas, como vectores, como plano, ¿verdad? Pero cuando usted lleve cálculo 2, también va a ubicar algo allá llamado superficies cuádricas. O sea, son pichinguitos, pero de R3, ¿verdad? Pero todos jóvenes parten de lo mismo, de ubicar puntitos en el espacio, ¿verdad? Bueno, yo solamente le di una pequeña idea por aquí, pero en el material de hoy está esa información. Baja un poquito por la cámara y aquí me lo describen. Este se llama sistema de coordenadas de la mano derecha y es el que usamos normalmente todos. También está el sistema de coordenadas de la mano izquierda, pero este, jóvenes, es el más común, ¿verdad? Mire que X es este desplazamiento, va positivo en este sentido, mire, 1, acá iría 2, por acá iría 3, etcétera, ¿verdad? Y es el desplazamiento horizontal, derecha o izquierda, ¿verdad? Comienza con 1, aquí lo puedo poner 2, aquí lo puedo poner 3, etcétera, ¿verdad? Y Z se mueve de manera similar, mire 1, 2, 3, como los pisos. En el sistema de coordenadas de la mano izquierda, que no lo usamos normalmente, pero también existe, jóvenes, aclaro, ¿verdad? Mire que Y está abajo y X está a la derecha. Pero pareciera, jóvenes, que también estamos en un primer octante, ¿lo notan? Porque las tres coordenadas son positivas. Entonces, el libro, jóvenes, menciona los dos sistemas más comunes. El sistema de coordenadas de la mano derecha y el de la mano izquierda. Pero dije, ¿verdad?, que nosotros acordamos el de la mano derecha, ese que está ahí, ¿verdad? Un poquito más abajo aparece un pichinguito de por qué se llama. Una pregunta, ¿Sí, señor? casi no me quedó clara, fue cuando X y E son negativos. Bueno, si X y Y son negativos, veamos, yo me desplazaría en este sentido, mire, señor. Si X es negativo, por acá tengo menos 1, por acá tengo menos 2 y por acá tengo menos 3. ¿De acuerdo, señor? Sí. Ahora, me puedo desplazar también hacia la izquierda, mira. Solo que estaría atrás de la pared, ya no estaría donde yo lo puedo ver, ¿verdad? Y tendríamos entonces hacia acá menos 1, hacia acá menos 2, hacia acá menos 3, etc. Solo que estaría como, por decirlo así, detrás de la pared que yo les mencioné que vieran. ¿Tiene más sentido ahora, hijo? Sí, más claro. Sí, ¿verdad? Gracias. Bien. A la orden. Así me gusta, jóvenes, que confíen en mí y preguntan sin pena, ¿verdad?
Cuesta tanto que hablan ustedes, imagínense, en virtualidad, que cómo no le respondo a uno de ustedes con amabilidad. Así debe ser siempre. Aquí aparece el pichinguito, mira, porque se llama sistema de coordenadas de la mano derecha. No sé si logran ver el sentido en el que se mueven las uñas. Si la mano estaba estirada, mire, con los dedos así. Qué hermosos dedos, ¿verdad? Bueno, se trata de cerrar el puño, mire, me desplazo de X hacia Y. Y el dedo pulgar me indica cuál es el sentido de Z. Para aquellas personas que llevan física 321 y física 415, los que están en eléctrica o en ingeniería química o en física, ¿verdad? Esto se usa bastante, pero allá va a hablar de una cosa fantástica llamada leyes de Maxwell y va a formar un poco de geometría en RN, ¿verdad? Una clase fantástica, pero gracias a Dios, jóvenes, apenas estamos en vectores y matrices, ¿verdad? Aquí aparece, miren, los puntos y sus coordenadas. Por ejemplo, jóvenes, vamos a intentar, óigame bien, vamos a intentar ubicar el punto 357. Entonces, sígame, voy a partir yo del origen. Primero, mira, me dice 3. 3 en X sería a partir del origen, 3 hacia acá. ¿Me sigue en ese desplazamiento rojo, jóvenes? Ingeniero. Sí, ¿verdad? Ahora dice 5 en Y. Es decir, me desplazo 5 hacia la derecha. Llegaríamos exactamente hasta donde llegué con esa línea de color rojo. Y finalmente dice 7 en Z. A partir de acá yo pongo la regla, mire, y mido 7 unidades hacia arriba. Llegaríamos hasta aquí. Y ahí tendríamos ubicado el puntito donde estaba en color azul. Yo lo voy a marcar en rojo aquí, ¿verdad? Aquí estaría el puntito 3, 5, 7. Me desplacé 3 en X, 5 en Y y 7 en Z. A ver. Un poquito más adelante, jóvenes, vamos a ver. Oiga bien, vamos a ver usted y yo. Que si yo uno el origen con ese puntito, vea bien, lo que estoy formando acá es un vector. Oiga, y mire qué hermoso vector el que le dibujé, no se queje, mire. No se queje, yo hacía el esfuerzo para hacer el pichinguito bonito en clase, ¿eh? Entonces, 3, 5, 7 como punto estaría ahí en rojo. Como vector sería la representación que le acabo de hacer yo en color verde. Profe, ¿podemos dibujar vectores en R3? Pues ahí está la muestra en la pantalla, jóvenes. Ahí está la muestra, ¿verdad? Aparece otro punto ubicado también aquí, ¿verdad? Sí, Disculpe, señor. pero nosotros tenemos que hacer el dibujo este, por ejemplo, el rectángulo así como sale ahí, ¿o no? Técnicamente se supone que sí, Ever. No lo voy a poner a dibujar tanto yo, ¿verdad? Pero para visualizar es necesario hacerlo así. Tal Ah, vez ok. no, oiga, tal vez no esas figuritas que se ven así como que fuera un cubito, ¿verdad? O un Sí, es que eso es paralelepípedo. lo que le estoy diciendo, o sea, el Ah. sólido, por decirlo así, hay No, 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 como... no, no. El paralelepípedo no es necesario. El libro lo hace únicamente para que usted vea los desplazamientos, hijo. Lo que yo Lo habría que pensé que el dibujado. sol es que lo que Ah, hacía. no, usted dijo, ¿cómo dibujo ese pichinguito? Yo, no, si no lo puedo dibujar ni yo, hijo. Lo que se hace únicamente, normalmente, cuando ubicamos puntitos, es trazar líneas punteadas, jóvenes, en ese rastro que yo dejé en color rojo. Eso sí lo podríamos hacer, ¿verdad? Voy a hacer eso mismo, fíjense, solo para aclarar la pregunta del compañero, con el otro punto, con 3, 6 y menos 3 medios, ¿verdad? Permítame, dice Styling, que no ve el 5 y que se perdió. Bien, hija, se lo voy a marcar aquí con gusto, no es molestia. Sígame, Styling. Debería formarse un paralelepípedo en la base. Solo que yo lo voy a hacer en anaranjado, a ver si me sigue. Mira el paralelepípedo en la base, Styling. Ahora sí se ve mejor. Entonces, hay 5 unidades. Se las voy a marcar por acá. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no a esa escala que yo hice, ¿verdad? Sino con la escala que tenemos atrás, supuestamente, ¿verdad? A ver, voy a intentar no hacer tan fea la división. Más o menos así, ¿verdad? Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está mejor la idea ahora, Styling? Listo, hija, le agradezco la pregunta, ¿verdad? Bien, decía jóvenes que, así como consultó su compañero, no es necesario que usted, oiga bien, no es necesario que usted marque esos paralelepípedos que se forman ahí, ¿verdad? Ese es el nombre científico de 111, ¿verdad? Son paralelepípedos, pero no es necesario marcarlos. Entonces, por acá tengo otro punto. Mira, dice 3, 6 y menos 3 medio. Entonces, sígame. 3 unidades en X es 3, así como me desplacé en rosado hasta aquí. Mire, ve 1, 2, 3 unidades. Ahora me dice 6 unidades en Y. El desplazamiento en Y es horizontal, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Como dice 6 unidades,
se forma un pequeño paralelepípedo. Yo voy a marcar nada más las 6 unidades hacia la derecha. Podríamos medir, jóvenes, con la regla aquí, ¿verdad? Que hay 6 divisiones, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al llegar aquí, exactamente donde acabo de marcarle una X, yo ahora me desplazo en Z. Miren el desplazamiento en Z, dice menos 3 medios. Eso es menos 1.5 en Z, es decir, vamos a bajar, jóvenes, 1 unidad y media hasta donde esté el puntito en azul, que yo lo voy a marcar, por supuesto, en color rosado, ¿verdad? Entonces, cuando nos toque ubicar puntitos en R3, lo más probable es que no hagamos nosotros ese paralelepípedo que está en color azul y que el libro me pone ahí, ¿verdad? Sino que solo hagamos ese desplazamiento, como lo hice yo, en color rojo en el que está a la izquierda y en color anaranjado, perdón, anaranjado, digo, rosado en el que está a la derecha, ¿verdad? Le voy a ubicar también, jóvenes, voy a cambiar de color, voy con café. ¿Cuál sería el vector resultante? Porque hay que unir el origen con el punto al final donde llegamos este de aquí, ¿ven? Entonces el punto 3, 6 menos 3 medios está en color rosado. Si fuera un vector, tendría la forma que está marcada en color café. Eso es, jóvenes, un poquito ubicación de puntos y de vectores ya, pero en R3, ¿verdad? Al principio la visualización cuesta un poquito, ¿verdad? Repito, dije al principio, la visualización cuesta un poquito. Pero una vez que usted ya ubicó un par de puntos, así como en R2, después esto se vuelve fácil, ¿verdad? Ese pichinguito, jóvenes, también se lo acabo de pegar en Telegram. ¿Por qué, ingeniero? Porque así lo puedo borrar de acá, mire qué fantástico. Pucho, ingeniero, sí, lo borré porque ya está en Telegram, ¿verdad? Acá menciono, mire que en R3 las componentes de un vector son X, Y y Z. Como vector, U sería igual a X1, Y1 y Z1. Habla sobre planos aquí también, ¿verdad? Plano XZ es donde están el eje X y el eje Z. Plano YZ es donde están el eje Y y el eje Z. Y el plano XY sería, jóvenes, como donde ustedes tienen los pies en este momento. A menos que los tengan en la pared, ¿verdad? Pero si los tienen en el piso, la superficie del piso, jóvenes, sería el plano XY, ¿verdad? Es que teóricamente, miren mis pichinguitos, teóricamente, usted posiblemente está sentado en algún lugar, pero si estuviera de pie, pues usted se vería más o menos así, ¿verdad? Donde usted tiene los pies, miren los zapatos, ¿verdad? A menos que tenga los pies en la pared. Eso es el plano XY. Es sobre el cual nosotros caminamos. Pucha, está pichinguito, es le así. Lo voy a borrar mejor para allá. Para que no se burle de mis dibujitos, ¿verdad? Avanzo un poquito más y acá menciona representación de vectores en R3. Se hace como lo hicimos en R2. Si me dan 2 puntos, resto las coordenadas, ¿verdad? Y siempre está el concepto de representante. Hay infinitos vectores, miren, con la misma magnitud y la misma dirección, pero solo hay uno de ellos que tiene la cola, miren, en el origen. Misma teoría que utilizamos para R2, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué será esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Ah? Suma de vectores. Suma de vectores. ¿Y qué método parece que utilizaron, jóvenes? Paralelogramo. Paralelogramo. Óigame, si costaba, oiga bien esto que le voy a decir, si costaba dibujar un paralelogramo en R2, ya se imagina en R3. Repito, en R2 nos costaba. Hacíamos uso de la regla y nos esforzábamos, ¿verdad? Para hacer ese paralelogramo bonito, ya se imagina usted en R3, ¿verdad? Entonces, la sugerencia, hijos, para R3 sería, cuando me toque hacer suma o resta o multiplicación por un escalar de vectores, hágalo de forma cartesiana. ¿Se puede hacer de forma gráfica? Sí. Se puede hacer de forma gráfica, tanto polígono como paralelogramo, ¿verdad? Si yo quisiera usar el método del polígono aquí, pues dibujo primero U, ¿verdad? Aquí está en color café. Donde termina U, empiezo a dibujar B, ¿verdad? Y llega hasta aquí. Y el vector suma es unir el origen con el último punto al cual llegamos, ¿verdad? Entonces, miren, en este momento en pantalla, yo le acabo de hacer método del polígono. Y ya teníamos en pantalla ahí, ¿verdad? El método del paralelogramo, antes de que le pusieras a raya, ¿verdad? Entonces, ¿se puede usar polígono y paralelogramo en R3? Sí, ahí está la muestra, ¿verdad? También está la multiplicación por un escalar, pero eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Se aplica igual para R3. Esa es la ventaja, jóvenes, de haber abordado vectores como matrices. Que yo le puedo decir, multipliquemos toda la matriz tal por 5, por 2, por menos 3. Y usted sabe que se va a hacer con todas sus componentes, ¿verdad? Acá habla sobre longitud, magnitud o norma. Vean que yo no mentí cuando dije que así se le llamaba en otros textos, ¿verdad?
La longitud de un vector o la magnitud o la hipotenusa o la norma son lo mismo. De manera general, quiero que observes cómo una hipotenusa en Rn es una raíz cuadrada de la suma de todas las componentes al cuadrado. O sea, uno al cuadrado, dos cuadrado, tres cuadrado, etc. Si estoy hablando de R2, pues evidentemente llegaría hasta aquí, ¿verdad? Pero si estuviera hablando de R3, pues llegaría hasta Z al cubo, ¿verdad? Sería X1 al cubo más Y, perdón, X1 al cuadrado, más Y1 al cuadrado, más Z1 al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada, ¿verdad? Acá menciona también, jóvenes, producto punto. Se lo voy a subrayar, mire, producto punto. Mire, U1 por B1, U2 por B2, hasta UN por BN. Esto, jóvenes, lo definimos nosotros en la primera unidad cuando empecé a hablar de matrices y lo hablamos en la clase anterior. Por ejemplo, oiga bien, por ejemplo, supongamos que U es, y permítame que no puse el igual, ya ando de mentiroso yo, ¿verdad? Supongamos que U es 1, 2, 3, casi se me seca el cerebro, mire. Supongamos que B es 0, menos 1 y 5. ¿Me podrán ayudar a plantear U punto B, jóvenes? Cero, Ajá, 0, ¿qué más? menos dos, ¿Y? 15, ¿Positivo o negativo, señor? positivo, Entonces dígame más 15, hijo. ¿Cuánto daría numéricamente? 13. 13, ¿verdad? El producto punto, jóvenes, lo que nos da básicamente es un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, puede ser entero, puede ser racional, puede ser irracional, etc. Pregunta Nelson si hay vectores unitarios en tres dimensiones. Sí. Muy buena pregunta, Nelson. Un vector es unitario cuando tiene magnitud 1. Como ya se habló un poquito más arriba sobre magnitud, permítame que subo, ¿verdad? Aquí se habló sobre magnitud, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Exactamente, se habló sobre magnitud. Entonces, ¿puedo tener un vector unitario en R3? Sí. Sería un vector cuya magnitud es 1. Y la otra pregunta interesante que hacen normalmente es, bueno, pero ¿cómo se calcula, profesor? De manera similar, un vector unitario es 1 entre la magnitud del vector por cada una de las componentes del vector. Eso se extiende de manera general, estimado Nelson, hasta Rn, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar aquí en clase con R2 y R3, ¿verdad? No trabajamos con R4 y R5 porque no se pueden ver técnicamente, ¿verdad? Pero tanto en R2 como en R3, un vector unitario se puede calcular como 1 entre la magnitud por cada una de las componentes del vector, con la aclaración que decía la teoría que debe ser un vector no nulo, es decir, un vector diferente del vector 0. ¿Por qué razón? Porque la división por 0, hijos, sabemos que no está definida, ¿verdad? Y le voy a quitar la imagen anterior que le pegué en Telegram para pegarle a esta porque esta me gusta más, ¿verdad? Bien, entonces borro un poquito esto, jóvenes. Regreso por aquí, miren. Aquí habla sobre algunas propiedades del producto punto. Me dice que U punto U es mayor que cero. Que U punto U es cero, sí, y solo si U es el vector cero. Me dice que el producto punto es conmutativo. Mire, U punto B es lo mismo que B punto U. Me dice que es asociativo y que es distributivo, ¿verdad? Como dije, aquí dice propiedades del producto punto. Aquí hay una desigualdad que se usa mucho en el área de matemáticas. Si usted es de matemáticas, póngale cuidado a esto, ¿verdad? Desigualdad Cauchy-Schwarz. Dice que la magnitud, oiga bien, la magnitud de U punto B es menor o igual que magnitud de U por magnitud de B. Eso aplica para Rn y eso nos lleva, jóvenes, a una desigualdad doble aquí, a esto, ¿eh? Esto normalmente se utiliza más adelante para hablar sobre el ángulo entre vectores, ¿verdad? ¿Cómo ángulo entre vectores? Resulta que se me dijo antes que el coseno del ángulo es igual a U punto B sobre magnitud de U por magnitud de B. Esto es, jóvenes, para Rn. Es decir, no solamente es para R2, también para R3, para R4, etcétera, ¿verdad? Y aquí lo menciona, mire, no mentí. Coseno del ángulo es U punto B entre magnitud de U por magnitud de B. Eso me va a servir para calcular el ángulo entre dos vectores de manera general, hijos, en Rn. Es decir, R2, R3, etcétera, ¿verdad? Para nosotros sería básicamente R2 y R3, ¿verdad? Acá menciona, miren, la representación vectorial en R3. Entonces, en el caso de R3, dice los vectores unitarios.
van en las direcciones positivas de los ejes. Entonces, I unitario es 1, 0, 0. J es 0, 1, 0. Y K es 0, 0, 1. ¡Ey! Y sucede algo curioso cuando los escribimos en columna. Mire, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Qué les recuerda a estos jóvenes? La La matriz matriz de identidad. identidad. Exactamente, la matriz identidad, en este caso de R3, ¿no? Entonces, un vector en R3 se puede expresar de forma cartesiana como x1, y1, z1, pero se puede expresar de forma vectorial como x1 en y, más y1 en j, más z1 en k. Y fíjense, hijos, que tengo una pequeña observación, ¿verdad? Que otros textos, no este, otros textos, me ponen i unitario con un sombrerito, j unitario, mire, con un sombrerito, y k unitario con un sombrerito. Pero si usted le pone negrita como libro acá, también están bien, ¿verdad? Es válido de las dos maneras. Profesor, ¿y no hay forma angular en R3? No. En R3 solo hay dos representaciones, jóvenes. Cuidado, ¿verdad? ¿Cómo, ingeniero? Dije que en R3 de vectores solo hay dos representaciones, la cartesiana y la vectorial. No existe representación angular de vectores en R3. Van a ver en cálculo 2, ¿verdad? Que sí se pueden expresar superficies cuádricas en otros sistemas de coordenadas, como coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, ¿verdad? Pero eso es para cuando hagamos ya nosotros integrales múltiples. Pero gracias a Dios, estamos en vectores, no estamos en cálculo 2, ¿verdad? Entonces, esto solo como referencia para sistema de representación en R3. Acá dice resumen y notaciones, ¿verdad? En R2, ¿verdad? Tengo aquí los vectores unitarios. Y unitario se llama E1 también, ¿verdad? Y se puede poner como 1, 0, mire, o 1, 0 en columna, así. Me menciona los vectores canónicos en R2 y en R3, ¿verdad? ¿Y ahora qué aparece aquí, jóvenes? Los cinco ejercicios que debemos de hacer. Exactamente. 5 para hoy. ¿Cuántas para el día del examen? Cinco. Diez. Creo que van a dejar 10 para el examen, joven. Mira cuántos hay disponibles. Casi 40, ¿verdad? Entonces, sugerencia, haga 5 variados. Solo paso lista, hijos, que la última vez no pasé lista y los dejo libre, ¿verdad? Por hoy. Mañana es otro día. Al que voy llamando, jóvenes, ya está libre por hoy, ¿verdad? Nelson Smith. Marcos Mejía. Presente, ingeniero. Listo, hijo. Giselle Fonseca. Eunice Alonso. Presente. Buenos días, ingeniero. Apuntado, Nelson. Disculpe. No se preocupe, es muy corto, ¿verdad? Bueno. Styling Vaca. Listo. Daniel Mesa. Katherine Guifarro. Listo, Katherine. Ever González. Presente, ingeniero. Listo, Ever. Levick Borjas. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Óscar Hernández. Listo, Óscar. Juan Carlos Martínez. Presente, ingeniero. Listo, Carlos. Daniel Ochoa. Presente. Listo, Daniel. Stephanie Escobar. Gabriela Arteaga. Anthony Munguía. Presente, ingeniero. Listo, Anthony. Cristian Espino. Listo, Cristian. Fersen Estrada. Presente. Listo, Fersen. Darwin Hernández. Listo, Darwin. Andrea Aguilar. Presente, ingeniero. Listo, André. Mario Bricio. María José Alemán. Presente, ingeniero. Listo, María José. María José Vaca. Presente, ingeniero. Listo, María José. Víctor Castillo. Listo, Víctor. Iván Chavarría. Presente. Listo, Iván. David Durón. Presente. Listo, David. Kiara de Marco. Presente. Listo, Kiara. Samuel Hernández.
Jordi Guardado. Presente, ingeniero. Listo, Jordi. Josep Arteaga. Presente. Listo, Josep. Gloria Mendoza. Listo, Gloria. Harold Morales. María Navarrete. Presente. Listo, María. Fernando Morales. Listo, Fer. César Rivas. Presente, ingeniero. Listo, César. José Sánchez. Presente, ingeniero. Listo, José. Sandra Quintero. Presente. Listo, Sandra. Isaías Bajes. Listo, Isaías. Sí. Kenzie Oseguera. Presente. Listo, Kenzie. Xavier Velázquez. Presente. Listo, Xavier. Daniel Bajes. Listo, Daniel. Génesis Valladares. José Miguel Madrid. Presente. Listo, José. Henry Álvarez. Presente. Listo, Henry. José Carlos Gómez. Presente, ingeniero. Listo, José. Laura Lagos. Miguel Sánchez. Presente. Listo, Miguel. Jeremy Villalta. Presente, ingeniero. Listo, Jeremy. María José Romero. Presente. Listo, María José. Jonathan Mejía. Bien, jóvenes, que tengan un bonito día y revisen el documento en Telegram. Cambio ahí fuera.